día nos encontramos celebrando un festival gastronómico donde se están compartiendo comidas y bebidas, como también la elección de la India Bonita y del Cacique Valiente. Todas estas actividades en el marco de la celebración de la Semana de la Hondureñidad y la Identidad Nacional. Bueno, al menos unos 300 niños pude observar. Alrededor de 300 alumnos que son los que se encuentran matriculados en este centro educativo, pero también este día contamos con otros niños que nos visitan, como también de padres de familia y vecinos de la escuela. Bueno, ¿qué actividades va a desarrollar este día? Este día tenemos lo que es el festival gastronómico, pueden visualizarse también lo que es los diferentes murales que ha hecho cada uno de los grados de manera colectiva las compañeras, y también específicamente la elección de la India Bonita y del Cacique Valiente, ya que la India Bonita tiene que participar el 20 de julio a nivel municipal. Correcto, vemos también comidas típicas, muy rico. Así es, verdad, cada uno de los grados trae diferentes comidas, como también bebidas, rescatando pues lo que son nuestras costumbres. Siempre motivando a la educación a que puedan celebrar este día, lo grande. Claro que sí, verdad, estamos llamados a rescatar lo que son los valores culturales en esta ocasión, tanto como docentes, también como padres de familia, allá en sus casas, forman estos valores con sus hijos, ¿verdad? Estas actividades, pues, el mayor mérito se lo llevan, pues, lo que son los padres de familia, ya que sin el apoyo de ellos, sin el trabajo de ellos desde casa, nosotros no lo podríamos lograr. El éxito de estas actividades en un 80% es gracias al trabajo de los padres de familia. Ha sido un año de mucha bendición, vienen cosas muy bonitas, exitosas para nuestro centro educativo. Como lo puede observar, ha habido una gran inversión, y tenemos para el 26 de este mes lo que es la reinauguración. Todavía estamos terminando algunas cositas de infraestructura en nuestro centro para celebrar con mucho éxito ese gran logro de este 2024. Bueno, es importante que no se quedaron atrás, miren, muy niños, muy bien arregladitos. Sí, la verdad que estamos sorprendidos, ¿verdad? Porque para nosotros todas las niñas son ganadoras y todos los niños, ¿verdad? No lo hacemos con un jurado, no lo hacemos con dinero, nuestro jurado pues son los mismos alumnos. Después de la presentación, a cada alumno presente se le entrega un boleto y son ellos quien eligen la India Bonita y el Cacique Valiente. El que salga hoy premiado o el que gane va a representar el 15 de septiembre en la escuela. Claro que sí, desde ya es nuestro representante, y para representar también el centro educativo a nivel municipal, ya que el 20 de julio se elige lo que es la India Bonita de Santa Rosa de Copán. Bueno, muchas gracias.